hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal y a este nuevo video. Yo soy Tecil, muchísimas gracias por pasarte a ver, por pasarte a motivarte. Mira, ya te enseñé este desorden que tengo aquí, porque es la realidad, la verdad, de muchas, muchas casas, de muchas amas de casa que estamos a la corre y corre, y sobre todo, la verdad, en mi trabajo y el de, en mi caso, y en el de muchas personas que trabajo. Que trabajo los fines de semana, entonces el lunes es un caos total aquí, pero pues vamos a darle, vamos a motivarnos. En este video te quiero motivar muchísimo, te quiero platicar muchísimas cosas, muchos tips de la verdad de cómo me motivo yo para hacer mi limpieza, porque veo el caos y digo, no puede ser, me voy a tardar muchísimo, por dónde empiezo, qué hago. Pero mira, lo primero que hago es motivarme. ¿Cómo me motivo? Pongo música. Pongo música o pongo a mis amigas de una super limpieza que también ellas tienen su canal y hacen. Así que yo te motivo, te sugiero que pongas música motivadora a una persona, un podcast, a lo que tú quieras, ponme a mí, como tú quieras, pero escucha algo. Y si no es así, bueno, pues entonces imagina tu casa super limpia y bonita. Lo primero es que quieras y ames tu casa, que te enamores de tu casa, y ese amor que le vas a tener a tu casita te va a motivar para tenerla toda bonita y toda pues limpia, sobre todo limpia. Otro tip que te quiero dar, que me motiva a mí muchísimo, son los olores. A mí me encanta, me fascina los olores ahorita son mi así como que el plus que me da la motivación para poder empezar toda esta limpieza. No sé cómo explicártelo, pero en mi caso me motiva muchísimo el olor a limpio. El olor a limpio. Y últimamente que he estado comprando jabones multiusos y todo eso, no sé, como por ejemplo el fabuloso Pinol y todo eso, Maestro Limpio y todo eso. Pero yo ahorita estoy probando una nueva línea de productos que por aquí te la voy a estar dejando. Ya sabes, en otros canales, en otros videos te la he estado mencionando, que es el de Ultra Clean. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, pues aquí está así como Ultra Clean. La verdad, no sé en otras partes, pero bueno, yo me supongo que en otros estados también hay de esos tipos de distribución de granel, y sobre todo con productos orgánicos que cuidan el medio ambiente. Pues ese tipo de productos son estos que te menciono yo. Y entre ellos hay una línea de fragancias, ay, pero súper, súper riquísimas. Entonces me motivo mucho porque le doy, te lo juro que le doy así como una olida a esos jabones, a ese aroma tan bonito, tan padre que es. Y pues me encanta que ese aroma se quede en mi casa. Así que pues para poderle poner todos esos aromas, pues tengo que limpiarla, y eso me motiva a mí muchísimo. Lo que viste que le puse aquí a mi estufa fue desengrasante. Tengo que limpiar esa loseta, esa pared, sí o sí, porque si no, imagínate cómo se me va a llenar de grasa. Entonces hay que amar nuestra cocina, enamorarnos de nuestra casita para ponerla bien chula. Ya viste que fue rápido. Mi hija por ahí también me echa mucho la mano, pero en esta ocasión arriba en su cuarto, en su habitación, en el segundo piso, ella me estuvo echando la mano allí. Las escaleras y todo eso, de eso se encargó ella. Y yo me encargué de lo demás, que fue la planta de abajo. Ahorita vas a ver todo lo que vamos a estar haciendo. Pero pues bueno, ya te estoy dando algunos consejitos para que te motives. A mí esos tips me funcionan muchísimo. El aroma, la motivación de amar tu casa, de quererla ver bonita, de enamorarte de tu casa, de imaginártela toda chula y bonita, eso me motiva a mí muchísimo. Y también los olores, como te lo acabo de mencionar, los olores es algo que me motiva también sí o sí. Digo, sí o sí, esta mugre se va y se queda un olor a limpio en mi casa. Entonces también, por favor,
alguno de estos consejitos, tú dime si te funciona, si tú también lo haces, o dame también tus consejos, dame tus tips, a ver tú qué haces para motivarte. Y claro que sí, son bienvenidos aquí en este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, ahorita en un momento más te voy a estar mencionando algunos consejos que me he encontrado en internet sobre esto, la motivación. Pero quiero que acabes de ver esta limpieza en la... Esta la lavavajillas es mi aliada incondicional para todo ese trasterío que está sucio todos los lunes. A mí me fascina estar dejando aquí mis trastes y que yo esté dándole y dándole y dándole, y pues todo se está limpiando. Es como una lavadora de ropa, así, o sea, a mí me encanta muchísimo. Y pues la aventajo mucho porque las 2 horas que pasaba a veces lavando todo, mira, me lo deja todo súper limpio y yo estoy ahorrándome el tiempo mientras yo estoy limpiando toda la cocina. Entonces la verdad que yo sí te aconsejo, esta herramienta es buenísima. Y si tú tienes las posibilidades de comprarte una, de hacerte de una de estas, ay Dios mío, te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Eso es lo que compras con esta, la lavavajillas, es ahorrarse tiempo, te compras tiempo. Una vez recién saliditos, calientitos de lavavajillas, pues ya solamente es cuestión de acomodar todo en su lugar y tan tan. Ya tenemos la cocina prácticamente limpia, pero también a mí me gusta mucho también lavar mis ollas, mis sartenes, todo lo que tiene muchísima grasa en el fregador. Allí sí, la verdad que, y sobre todo cuando acabo de sacar los trastes limpios de la lavavajillas. Y sobre todo que pues ya es tarde, no quiero que se queden ahí sucios porque no alcanzo a poner otra, porque son poquitos los que quedan sucios. Entonces sí o sí, esos, para que no quede nada sucio en la lavavajillas para el otro día, mejor los lavo. Entonces de una vez voy a lavar estos que pude haber metido a la lavavajillas, pero créeme que no se llena, estos son muy poquitos a comparación de todos los que le caben para llenarla una tanda completa de trastes. Es muchísimo, muchísimos trastes. Entonces pues bueno, mejor aquí para dejar todo limpio los voy a limpiar, los voy a lavar a mano, sobre todo porque son ollas y son sartenes y me gusta más limpiarlos yo así a profundidad, que también quedan súper bien en el lavavajillas, pero siento que como que no sé, como que sí quedan limpios, pero como que yo los dejo, las ollas y sartenes sí les restrego poquito más y sí les doy un poquito más a profundidad. Eso es lo que yo siento. Entonces vamos a dejar aquí todo limpio. Mira, aunque yo tengo pues sí lavatrastes, de todas maneras no me salvo yo de lavar y me gusta mucho también lavar trastes. Esto de la lavavajillas pues es por ahorrar tiempo, pero yo de todas maneras lavo mis trastes también aquí en el fregadero. Sí o sí siempre voy a estar lavando pues también mis trastes. O sea, lo otro, la lavavajillas es un plus, es una ayuda, pero de todas maneras pues no me salvo. A mí me gusta mucho lavar los trastes y también aquí los lavo, y me vas a ver también aquí lavando mis trastecitos. Entonces pues ya nada más eso y se termina esta limpieza en la cocina. Vamos a dejar todo súper limpio y ordenado, sobre todo. Mira, ya en un 2x3 quitamos la basura, limpiamos, huele rico con esos jabones multiusos. El día de hoy estoy utilizando uno de naranja.
Y deja, es uno de cítricos y huele mucho a naranja y me encanta cómo deja eso. El desengrasante para la estufa no tiene tanto el aroma, no tiene mucho aroma, pero hace una excelente limpieza retirando toda la grasa de la estufa. Claro que sí, te lo recomiendo muchísimo ese desengrasante. Creo que también manejan otro rojo, pero por el momento yo estoy utilizando el azul y me va súper bien. La campana me la deja excelente. La loza de allí, de la blanca que viste que estaba lavando enfrente de la estufa, se engrasa muchísimo, se le pega mucho la grasa, se salpica muchísimo y ese desengrasante me ha funcionado de maravilla. Y pues mira, aquí con los sartenes, yo aquí te voy a contar que yo creo que ya le hace falta otra vez una limpieza extrema para retirarle todo el cochambre que se le junta atrás. Mira, atrás, en la parte de afuera de la sartén. No me gusta que se vea así y ya. Y mira, ese es el que te estoy diciendo que le doy su limpieza profunda alrededor. Entonces, ya no le queda nada pegado así, de cochambre. Para que no se le junte el cochambre, es por eso que me gusta darle a mí aquí. Pero bueno, te contaba de atrás, le voy a dar una buena, buena, pero buena desengrasada. Quitarle todo ese cochambre que se le queda pegado y que luego poco a poco empiezan a manchar nuestras sartenes y ollas por fuera y se empiezan a ver muy feos. Y sí, o sea, yo tengo un video explicando esto, con qué lo hago, con una espuma, pero parece magia cómo quita todo ese cochambre. Aquí te lo voy a estar dejando en una tarjetita, pero próximamente también lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer. Y a ver qué tal, porque sí tenemos que cuidar nuestros sartenes, nuestras ollas, que queden impecables tanto como es por dentro como sea por fuera también. Para barrer toda esta área del primer piso, voy a también darme la tarea de limpiar estas escaleras, porque como te comentaba mi niña, ella se encargó del segundo piso, entonces estas escaleras que dan al primero, pues yo le dije que yo las hacía. Ella me hizo el favor de barrer las escaleras que dan al tercero, entonces yo me quedé con estas y toda esta tierrita se va a ir para afuera y es lo primero que quiero hacer. Las escaleras es lo primero que se barre aquí y después hacemos la tarea de barrer y trapear pues la de la cocina hacia la sala y para afuera. Es ahora lo que hacemos, porque antes a mí me gustaba mucho jalar toda esa basura para el patio, pero si viste mi video anterior, los rieles se quedan con toda esa basurita, con toda esa tierra, y pues no favorece nada el buen funcionamiento de las de las ventanas del ventanal que da hacia el patio. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Sabías que la limpieza y el orden no solo tienen un impacto positivo en nuestra capacidad para entendernos y ser productivos, sino que también juegan un papel crucial en nuestra salud emocional? Un espacio limpio puede ser fuente de tranquilidad, alegría y un poderoso antídoto contra el estrés y la ansiedad. Así que ya sabes, gente bonita, ya sabes que esto, al contrario de causarte estrés, si lo tomas de una manera positiva, te concentras en cosas positivas respecto a este tema, respecto a toda tu limpieza. Si tú asocias esta limpieza con
cosas positivas para ti, como por ejemplo tu música favorita, un podcast que te guste muchísimo o este tipo de videos que la verdad a mí me llegan muchísimo, me motivan muchísimo. Haz esto y verás que el estrés se te va a ir de volada. Yo no siempre fui así, amigos. No, yo también era de las personas que me estresaba tener que limpiar un desastre. Y ahora, con todos estos tips, consejos que te estoy dando, la verdad es que es al revés. A mí me estresa ver una casa tirada, me estresa ver todo ese cochinero, todo ese desastre. Y el ponerlo limpio y bonito es una paz emocional, una paz mental que me alegra, que me motiva muchísimo. Y pues todo esto poco a poco se va logrando. Hay que tener los hábitos y poco a poco lo vas a conseguir. Los hábitos se forjan, se van haciendo unas rutinas ya establecidas en 21 días. Es lo que pues muchos estudios señalan. Entonces, aguántate 21 días, propóntelo, pero tómalo con una buena actitud y verás que en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos te des cuenta, tú ya vas a tener esta rutina implementada y la vas a tomar de la mejor manera. Al contrario, no te va a estresar para nada y te va a causar una paz emocional y mental satisfactoria. Y pues bueno, ya aquí en esta limpieza casi me despido. Quiero platicarte que aunque parezca que estoy limpiando mi suelo en lo limpio, la verdad es que está muy sucio. No sé si se alcance a notar aquí en la cámara, pero la verdad es que sí sale muchísimo polvo, muchísima tierra. Hay cositas por allí un poquito regadas, pero sobre todo polvo es el que sí o sí, ese siempre va a haber en todas las casas. La mayoría de las casas del mundo, yo creo que el polvo es lo que siempre estamos nosotros luchando contra esa suciedad, porque donde quiera hay polvo siempre. Entonces no te estreses si acabas de limpiar y ya hay polvo, no te estreses, tómalo de la mejor actitud. Ah, mira, pues ya tengo en qué entretenerme un poquito, escuchar algo y motivarme y limpiarlo. O sea, no te estreses, a todo mundo le pasa. O sea, acabamos de limpiar y sí, otra vez se vuelve a ensuciar, pero no pasa nada. Y si tú no tienes el tiempo como para darle una pasada rápida pero profunda, no te preocupes, con unos minutos al día que tú le dediques a una actividad así de limpieza es más que suficiente. A veces tenemos mil cosas que hacer y es comprensible que no tengamos el tiempo como para darle así, o sea, mantener una rutina así de limpieza profunda, pero no importa, lo que tú puedas hacer, lo que tú alcances, también sin estresarte porque todo está patas para arriba, es válido también. No estresarse también por ver una casa así. O sea, esto también es la rutina de cada persona. Cada persona tiene su rutina por las cosas, las actividades que hacen. No todas las mamás amas de casa pues están las 24 horas, 7 días de la semana. Como te comento, yo también trabajo sábado y domingo y es cuando este tiradero me encuentro los lunes. Pero pues no importa, hay que darle. A mí me motiva, es más, lo veo ya y digo, wow, ay, ya salió aquí mi cachito de pues mi rutina del día. A mí la verdad ya me motiva muchísimo hasta ver todo ese tiradero. Sí me estresa un poco, pero yo digo, pues hay que echarle ganas. Y como ves allí, yo estoy escuchando música y sobre todo estoy oliendo ese
jabón multiusos, el aroma cítricos que me fascina y estoy súper contenta aquí limpiando porque ese aroma me motiva muchísimo, muchísimo, no sé por qué. Y una cosa que es muy rara, no soy amante de los perfumes, yo casi para nada uso perfumes, pero en la limpieza me encanta cómo huelen y sobre todo también los aromatizantes. Ay, no, 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 me fascina dejar mi casa ya aromatizada al final. Cuando ya huele a limpio una casa, pues bueno, entonces ya ahora sí es momento de poner el aromatizante. Ay, ese es un placer para mí grande y una motivación muy grande. Entonces, busca tu motivación, busca tu motivación y vas a ver que tu casita también va a estar, cuando menos te lo esperes, ya tu rutina va a estar implementada y tu casita va a estar súper, súper limpia y bonita. Entonces, pues aquí yo ya me despido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este video. Déjame un like, un comentario y comparte si crees que a otra persona le puede interesar este tipo de contenidos de motivación. Y pues muchísimas gracias, gracias, suscríbete si aún no estás suscrito. Y nuevamente te doy las gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Esta linda comunidad, este canal va creciendo y me da muchísimo gusto tener tu apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.